Una joven de 23 años de edad dio a luz a una niña en su domicilio ubicado en la calle 5 de Febrero de la Colonia Occidental, esto en el municipio de Frontera, siendo atendida por socorristas de Protección Civil y también paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a la madre y al bebé al Hospital General Amparo Pape de Benavides. A través de una denuncia de un vecino de la colonia occidental de Ciudad Frontera, se atendió el reporte de una mujer que dio a luz en su domicilio. Los rescatistas recibieron el reporte de una mujer en labor de parto. Sin embargo, al arribar, la joven madre ya había dado a luz a un bebé en perfecto estado de salud. Esto fue lo que indicó el director de Protección Civil, Ángelo Grimaldo. Aproximadamente 6:30 de la mañana se recibe un llamado de emergencia de un ciudadano aquí en la colonia occidental, de una persona que estaba en proceso de parto. Pues en forma inmediata acuden los paramédicos del Departamento de Protección Civil y Bomberos aquí de Ciudad Frontera al domicilio indicado, y sí, efectivamente, al arribar al lugar se percatan de que pues ya una mujer estaba el producto fuera de su matriz, ¿verdad? En este caso se le da la atención prehospitalaria adecuada. Le quiero decir que este tipo de situaciones es de mucho riesgo y obviamente no cualquier persona lo puede hacer, por lo que se requiere personal capacitado en urgencias básicas. Entonces, en este caso, mis paramédicos y la ambulancia de ese departamento está certificada como una unidad de urgencias básicas, certificada por la Secretaría de Salud, y están preparados para este tipo de situaciones. Se aplican los protocolos apropiados en este tipo de situaciones. Se traslada al Hospital Amparo Pape, donde se entregan los médicos especializados para darle seguimiento al estado de salud de la madre y el niño. Ambos se entregan afortunadamente en muy buenas condiciones físicas, como lo digo, a médicos especializados. Pues es una situación que se atendió en forma favorable, afortunadamente. Bienvenido este nuevo pequeñín, nuevo ciudadano de nuestra ciudad. Fue algo fortuito y se atendió adecuadamente. Con información de Ana Lilia Cruz, para Zócalo Monclova, Nadia Betancourt. Bueno, pues esta vez con este nuevo caso queda demostrado que la gente de Protección Civil, en este caso de Frontera, pues cuenta con la capacitación pues para ofrecer ese tipo de primeros auxilios. Gracias a Dios el bebé y la mamá pues se encuentran en buen estado, pero qué hubiera sido si los elementos no estuvieran pues capacitados para atender ese tipo de casos, Silvia. Pues muy bien por esta intervención que tuvieron, Juan Ramón, y que pues la joven fue trasladada ya al Hospital Amparo Pape de Benavides junto con su bebé. Sí, Silvia, la verdad que pues a mí me gustan ese tipo de casos. Cuando escucho este tipo de noticias, me da gusto de que, por ejemplo, te acuerdas de los policías también que han atendido en un coche, ¿no? Dieron una mujer que dio a luz y pues son bonitas noticias. Así es, Juan Ramón.